Al analizar una buena partida que se haya publicado en un libro, en una revista o más habitualmente en estos tiempos en internet, no es raro escuchar entre los aficionados comentarios como «¡qué jugada más fea!», «la jugada que era buena, la que cambió toda la partida, muchas veces tiene pues mala pinta», y dice «yo nunca lo hubiese hecho, madre mía, qué bien juega este maestro, porque yo esa jugada es que no la hubiese ni considerado, nunca se me hubiese ocurrido hacer esta jugada, no me hubiese atrevido a hacerla», este tipo de cosas. Y es que de esas jugadas en apariencia feas es de lo que vamos a hablar hoy. En esta partida yo llevaba las piezas negras contra un jugador muy fuerte, este maestro Fi de Great Play, y me abre con el peón de dama. Yo aquí juego caballo F6, C4, C5, D5 y ahora aquí G6. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues que mi nivel de concentración aquí era bajísimo, porque aquí es la segunda jugada y ya me equivoco. Por supuesto, no estaba concentrado. Aquí la jugada del repertorio es B5 sin duda. Y bueno, si peón por peón, pues A6, etcétera, el gambito venco. Aquí se me fue totalmente y G6. Estas primeras jugadas ya nos tienen que servir de lección para algo que quería comentar muchas veces. El nivel de concentración en estos primeros momentos es bajo y a veces, pues, si nuestro repertorio es caballo F6, a veces me he encontrado jugando D5 o viceversa, o incluso en el confundir la Caro-Kann con la francesa, en el caso de las blancas, y después de E4, E6, D4, D5... capturar aquí en la francesa el cambio pensando que estaba jugando la Caro-Kann, o incluso jugando la Caro-Kann, peor todavía creo, D5, jugar aquí alfil D3 como contra la francesa, la variante Schlechter, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de fallos de concentración, pues son bastante habituales al principio de la partida y hay que tener cuidado con ellos. No obstante, he seleccionado esta partida porque luego tiene bastantes puntos que creo que son instructivos. Esta posición espero que nunca más se me dé, porque no debería llegar a una posición con G6 en esta jugada. Es posible la jugada, sí, pero por lo menos no está en el repertorio de Chessmood, no está en mi repertorio y por lo tanto pues no me interesa aquí, ¿no? De hecho, aquí juego B5, se me fue totalmente, pensaba que estaba haciendo el orden normal y no me di cuenta que, bueno, pues tenía un nivel de concentración bajo y que hice primero G6. Aquí, por ejemplo, ya después de comer el peón, está por ver que no haya ningún problema de transposición. Yo creo que aquí las blancas pueden encontrar alguna variante bastante mejor que la línea principal, así que no debemos caer en esto. No obstante, mi rival jugó aquí E4, seguramente porque no esperaba ese B5, que no, aquí yo creo que es bastante peligroso, porque incluso habría que ver qué pasa si caballo por B5. Y pude jugar B4. Mi rival continúa con E5. Este juego de gallina, en vez de quitar el caballo, pues me ataca el mío. Por supuesto, pues no, tampoco es que tenga mucho mérito hacer esta jugada, porque claro, si quita el caballo, pues tengo caballo por E4 ganando el peón. Entonces es bastante molesto esto. E5, peón por. Y ahora aquí la jugada más fuerte es una sutileza, que es jugar D6. ¿Por qué? Porque si comemos aquí con peón por, la posición de las blancas es bastante cómoda después de jugar sin damas. ¿Con qué jugada? ¿Qué jugada iréis aquí con las blancas? Pues muy importante esto también, esto es importante aprenderlo. Al comer estos peones que nos van a estropear la estructura, al capturar, muchas veces es mucho más interesante postergar la captura. Jugar aquí B3 para dejar sana la estructura y ya comeremos luego el peón una vez que movamos el alfil y la torre, o bien en algún momento con el rey, este tipo, o con el caballo, incluso caballo 2 y caballo por. Esto es muy importante también, esta lección la tenemos que tener en cuenta. Bien, en la partida, mi rival tomó aquí inmediatamente, lo que me permitió hacer alfil G7, y ahora si dama E2 podría quitar el rey simplemente. La partida continúa con alfil D3, aprovecho para enrocarme, quita el caballo. ¿Por qué A2? Porque por supuesto quiere cerrar el frío que entra por la columna rey y no quedarse con un rey de plomo en algún momento. D6, enroque, F5, controla casilla E4, le meto piedra y cemento a ese alfil y por supuesto abro mi dragón. Alfil F4, una buena jugada porque me evita caballo D7, me dificulta sacar el caballo porque me está tomando en D6. ¿Qué hago? Dama C7 para tener defendido el peón y poder ahora sacar el caballo. Nada espectacular. Dama D2, el equipo para venir a cazar el dragón a la cueva, caballo D7, y por lo tanto no nos debe extrañar la siguiente jugada, alfil H6, en consonancia con ese dama D2.
caballo E5, ¿qué amenazo aquí? Simplemente alfil por desviar la dama y comer el alfil. Estoy ganando una pieza, por lo tanto tiene que resolver ya la tensión con alfil por. Aquí estaría por ver si hubiese sido interesante hacer torre en vez de caballo de 7, hacer torre 8 para si alfil H6 poder quitar el alfil aquí H8, pero creo que me estoy quedando demasiado atrás en el desarrollo. Así que no estoy para nada disconforme con lo que juego en la partida con este caballo 5, alfil por rey por F4, y ahora que juego caballo G4. ¿Por qué? Porque para nada me interesa cambiar este caballo por un alfil que está chocando contra sus peones o contra mi masa de peones. Este alfil no tiene mucho juego y por lo tanto con esta jugada estoy ocupando la casilla E3 en algún momento con torre 8. Este caballo tiene mucha mejor vida ahí. H3, caballo F6, torre E1, torre 8, caballo G3. Esta jugada así comunica esta torre con esta, que bueno, la torre está comunicada, quiero decir que abre la columna con una torre que está comunicada, me disputa la columna, controla un poquito la casilla de 4, pero en realidad el caballo está abanicado por el peón de G6, tampoco tiene mucha evolución aquí en G3, no es la mejor casilla para el caballo. Alfil de 7, yo también comunico mis torres. Caballo, de hecho, pues rápidamente lo recicla, caballo F1, esa relación tóxica del caballo con estos peones, pues lo evita inmediatamente. Dama A5, caballo G3. Yo creo que está dudando bastante porque ahora parece que piensa que quiere volver con el caballo aquí para defender aquí. Obviamente no está cómodo aquí el blanco. Torre B8, perla y champán tienen que jugar en las columnas abiertas. Torre B1. Y ahora que juego dama A3, buscando un punto de apoyo para la torre en séptima, una vez que se cambien las torres, por ejemplo, si cambian las torres en el flanco de rey, poder ocupar torre B2, la séptima fila. La partida continúa con rey H2, torre por, dama por, torre por. Ahora, la dama no puede capturar porque perdería el peón de C3, por lo tanto, captura con el alfil. Y aquí juego dama B2. Soy dueño y señor de la séptima fila, estoy presionando mucho y ahora es difícil para las negras, para las blancas, moverse aquí. Caballo H1, una jugada curiosa. A5, siempre es mejor tener este peón, por ejemplo, en A3, porque en algún momento puedo incluso llegar a sacrificar el alfil en B3 y amenazar con un arco que tenerlo en A7. Así que poco a poco lo voy avanzando. Caballo F2, A4, caballo D3. Y ahora, ¿qué jugaríais aquí con las negras? Bueno, pues este es el momento por el que he seleccionado la partida, porque fijaos cómo es la cosa, que aquí evidentemente pues podemos quitar la dama a B6 o a B7, incluso tratar de poner la dama en A3, aunque no le veo mucho sentido, pero aquí pensé que quizás estuviese cometiendo el error del avestruz que muchas veces había detectado en mis partidas, y dije, ¿por qué no pongo la dama en A1? Es verdad que es una jugada fea. ¿Por qué? Porque la dama no tiene ahora una casilla. Si yo ahora quisiese mover a la dama, no puedo. A B1 la pierdo, a A2 la pierdo, a C3 la pierdo y a B2 la pierdo. No tengo casillas para la dama. Pero ¿qué pasa? Que no me hacen falta, porque la dama en A1 es súper poderosa. Si el alfil se va, los rayos X pueden hacer que fuerce el cambio y luego gane el peón de C3 con el caballo en E4. Si el caballo se va, la dama puede llegar a salir por B2 y sigo presionando aquí. No me da igual que la dama, aunque sea una jugada fea, si lo vemos con objetividad, no tenemos que dejarnos llevar por esos prejuicios. El cálculo, un cálculo muy sencillo aquí además, nos hace ver que la dama no está en peligro en realidad. Y esta jugada, tanta es así la diferencia, que fijaos, la diferencia entre hacer dama 1 o hacer alguna de las otras jugadas son casi 200 centipeones. La diferencia pasa de igual de tener una ventaja de más 1 a tener una ventaja de más 3 aquí. O sea que, sin duda, la jugada que decidió la partida, este dama A1. Dama C1, caballo E4, presionando el punto C3, caballo B2, A3, expulso caballo, caballo D1, alfil A4, atacando el centinela, eliminando el caballo, que es lo que se interpone entre que la posición de las blancas se desmorone o no. Y aquí mi rival comete un error ya muy grave, no aguanta la presión y simplemente se equivoca y pierde la dama. Pero la partida está totalmente perdida, las negras tienen ya ventaja decisiva porque a la siguiente jugada viene alfil por. Por ejemplo, vamos a ver que le tocase al negro otra vez. Alfil por rey por, y ahora aquí caballo por C. Bueno, en este caso habría caballo F2 porque puse el rey justo en la peor casilla. Vamos a poner el rey en G1, por ejemplo. Alfil por para más estético que no haya esta, pero caballo por C3, ataco la dama y ahora ganaría el alfil.
Pues una partida en la que hemos visto varias cosas importantes, varias lecciones que espero que todos nos llevemos para casa, pero sobre todo esa idea de que jugadas que en principio pues nos pueden parecer poco estéticas o feas, o nos puede dar miedo meter la dama en A1 ahí, pues si calculamos un poquito y vemos que es la jugada correcta, pues debemos lanzarnos a hacerlas sin duda, no tener miedo a ese tipo de jugadas. Espero que os haya gustado la partida de hoy. Si es así, se agradece que dejéis un like, un comentario. Como siempre, os invito a que os suscribáis al canal si es que todavía no lo habéis hecho, y que activéis la campanita para no perderos ninguna de las notificaciones. Y por último, os recuerdo que todos los lunes os esperamos en cafeconelcapa.com con nuestro 3-2-1 ajedrecístico, con 3 problemas para mejorar vuestro cálculo, 2 consejos para mejorar vuestro ajedrez y una partida comentada, una partida como esta. Hasta la próxima.